Los 90 fueron una de las décadas donde el fútbol mexicano se vivió con más intensidad, ya que estuvo rodeado de equipos difíciles de olvidar. Este es el caso de Necaxa, Celaya o Toros Neza. Sin embargo, Toluca fue el encargado de cerrar esta época dorada del balompié nacional con jugadores y campeonatos que estremecieron a más de uno. Gracias a su trabajo y excelentes resultados con equipos anteriores, Enrique Mesa llegó al conjunto choricero para darle un giro a la institución. Sin ser un gran referente del fútbol mexicano, Toluca comenzó a posicionarse en el mapa de los mejores clubes de la liga gracias a su estilo agresivo y certero que implementó el Ojitos Mesa. Con jugadores como Víctor Ruiz, Salvador Carmona, José Manuel Abundis y el Pepe Cardoso, Toluca generó estabilidad y efectividad en su alineación. Prueba de ello fue el primer título que llegó tras vencer al Necaxa en el verano del 98. Los Diablos lograron darle vuelta a un marcador en contra para así coronarse después de 23 años. El infierno ardía en la tierra. Tan solo un año después, en el torneo de verano 99, los Diablos Rojos lograron una vez más el superliderato y vencieron al Atlas de Rafa Márquez en una cardíaca final que llegó hasta la instancia de penaltis y que terminó con la extraordinaria tajada de Hernán Cristante para darle su quinta estrella al conjunto toluqueño. Toluca parecía imparable. Con el nuevo siglo llegó un nuevo título. Antonio Naelson Ciña arribó para complementar la plantilla de los choriceros, la cual alcanzó nuevamente el superliderato en el torneo verano 2000. Bajo el mando de Ojitos Mesa, conquistó su sexta estrella para condecorar el escudo toluqueño tras vencer al Santos de Jared Borghetti. El Toluca del verano sorprendió a más de uno, convirtiéndose en un referente del fútbol mexicano por excelencia. Aquellos jugadores y sus hazañas llenaron de alegría a toda una afición y enamoraron a todo un país.